En un pintoresco barrio de Praga llamado Ciudad Pequeña se halla la iglesia de Nuestra Señora la Victoriosa. Su interior alberga la mundialmente conocida estatuilla del Niño Jesús de Praga. ¿Cuál es la historia de esta imagen? ¿Es de origen sevillano? ¿Tuvo algo que ver Santa Teresa de Jesús en su devoción? ¿Cómo llegó entonces hasta Praga? Visitaremos numerosos lugares relacionados con su historia para descubrir, de la mano de los mayores expertos, los misterios de una imagen con más de 400 años de antigüedad. Numerosos milagros le son atribuidos, desde nacimientos imposibles hasta curaciones de enfermedades graves. ¿Inspiró a San Exupery al escribir su obra El Principito? ¿Conoció Gaudí esta devoción al imaginar la Sagrada Familia? Niño Jesús de Praga, la fascinante historia de una devoción universal.